Muy buenos días, niños y niñas de quinto grado. Estamos en una clase más de matemáticas y continuamos trabajando la unidad número 9 correspondiente a las áreas. Ya comenzamos el día de ayer la lección número 3. Encontremos áreas aproximadas. Les saluda la profesora María Elena Melgar con la clase número 2 y nuestro objetivo es encontrar áreas aproximadas de las figuras rodeadas por líneas curvas, es decir, aquellas figuras que no son polígonos. Los materiales para este día son cuaderno, lápiz, papel cuadriculado y regla. En la guía del docente trabajaremos la página 132 y en el libro del estudiante la página 102. Muy bien, vamos a hacer un poco de memoria lo que aprendimos el día de ayer. El día de ayer tratábamos de calcular el área de la palma de esta mano, que era la mamá de Pascual, la mano de la mamá de Pascual. Y veíamos que como esta figura está formada por líneas curvas, ¿verdad? Es muy difícil definir de forma exacta cuál es el área, pero sí lo podemos hacer de forma aproximada. Por eso se ha coloreado todos los cuadritos que conforman a esta mano. Entonces, definíamos cuántos cuadritos están completamente en el interior de la figura, que eran los cuadritos amarillos, veíamos que eran 78. ¿Y cuántos cuadritos están sobre el borde de la figura? Que en este caso son los del verde, color verde. Esos son los cuadritos que no están completamente llenos, digamos. ¿Por qué? Porque dentro de la mano quedan de forma incompleta, ¿verdad? La línea de la palma de la mano los traza de forma incompleta. Entonces eran 95 cuadritos. Ahora bien, para calcular esa área aproximadamente, decíamos que de los cuadritos amarillos los íbamos a tomar totales, que eran los 78. Pero de los cuadritos en color verde, eran 95, los vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque aproximadamente se está tomando la mitad de cada uno de esos cuadritos. Y se complementan entre sí. Por lo tanto, decíamos entonces que el área aproximada era de 125.5 centímetros cuadrados. Ahora bien, el área de la mamá ya la conocíamos, que era 125 centímetros cuadrados. Pero si el área de la palma de Pascual es aproximadamente 83 centímetros cuadrados, ¿cuánto sería la diferencia con la de su mamá? Entonces vamos a ver los datos que nosotros tenemos. Tenemos el área de la palma de la mamá es aproximadamente 125.5 centímetros cuadrados. Y el área de la palma de Pascual nos están diciendo que es 83 centímetros cuadrados. Como nos están hablando de la diferencia, aquí lo tengo encerrado, entre esta área y esta otra área, entonces, ¿qué operación tengo que utilizar? Muy bien, la diferencia se representa con el signo menos. Entonces, vamos a restar 125.5 de la mamá menos 83 de Pascual. Y esta diferencia o esta resta nos da como resultado 42.5 centímetros cuadrados. ¿Qué significa? Que la diferencia entre el área de la palma de Pascual y de su mamá es de 42.5 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora veamos que tenemos algunas figuras y vamos a calcular sus áreas contando los cuadritos como lo hicimos en la palma de la mamá. Usted lo va a hacer en su cuaderno, va a calcar en el cuaderno las cuadrículas y las figuras para que pueda contar los cuadritos pintándolos. Bien, tenemos esta figura que aparentemente es un pedazo de papel, puede ser más enrollado, arrugadito. Muy bien, entonces vemos que acá hay espacios que no se llegan a colorear completamente de azul. Entonces, nosotros vamos a tomar
todos los de adentro, los que sí se toman completamente, los vamos a colorear en rojo, que aquí lo tengo. En rojo. Y todo el borde, que son los espacios que me quedan incompletos en los cuadritos, entonces lo hemos coloreado en este color rosa. ¿Verdad? Todo el borde. Muy bien, veamos entonces. El área aproximada va a ser los cuadritos de adentro, que estos estaban completamente llenos, más los cuadritos de afuera, los del borde, los que son incompletos. Y estos del borde los vamos a dividir entre dos, porque vamos a aproximarlos a que su área de cada uno de esos cuadritos es de 0.5 centímetros cuadrados. Metros cuadrados, perdón. Entonces, el procedimiento sería, los cuadritos de adentro, ¿cuántos son? Bueno, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filitas. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 por 12, eso me da como resultado 72. Ahora lo vamos a sumar con los cuadritos que hay sobre la línea, ¿verdad? La línea de borde. Entonces veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí en esta línea. Acá abajo también hay 14. 14 más 14 es 28. Ahora aquí. En los lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 hacen 12. Entonces, 12 más 28 nos hacen 40. Y ese 40 lo vamos a dividir entre 2. Entre 2. Ahora lo que vamos a hacer primero es hacer la división, porque antes de la suma, la prioridad la tiene la división. Entonces, 40 entre 2 me da 20. Por lo tanto, voy a escribir 72 más 20. Muy bien. Ahora, 72 más 20 me da como resultado 92. Significa entonces que el área aproximada de aquí de la figura azul es de 92 metros cuadrados. Muy bien. Ahora veamos esta otra figura. Igual usted la va a calcar en su cuaderno para que pueda contar los cuadritos pintando, ¿verdad? Tenemos una hoja. Igual que en la anterior, las líneas son curvas y no forman un polígono. Por lo tanto, entonces vamos a tomar las líneas de adentro, los cuadritos de adentro que se pintan completamente, los vamos a colorear en rojo. Y los de los bordes, los que apenas se pueden ver que toman algún espacio pero no lo completan, entonces lo vamos a colorear de color rosa, así como tengo en la figura. Los rojos son los que están completamente y los rosas son los que solamente se ha tomado algún espacio en ellos. Muy bien, entonces vamos a calcular esta área. Veamos acá. Tenemos la fórmula del área aproximada y veamos el procedimiento. Los cuadritos de dentro. ¿Cuántos cuadritos rojos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. 28 cuadritos hay coloreados completamente dentro de la hoja. Ahora vamos a ver cuántos cuadritos hay sobre la línea del borde, es decir, aquellos que quedan incompletos. Entonces vamos a comenzar a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 y 24. Más 24 cuadritos sobre la línea, pero como están incompletos, los vamos a dividir entre 2. 24 entre 2 nos da 12, por lo tanto, nos va a quedar 28 más 12. Y al sumar 28 más 12, esto nos da 40. Significa entonces que el área aproximada de esa hoja es de 40 centímetros cuadrados. Y finalmente tenemos el último ejercicio, la instrucción es la misma. Vamos a calcular el área aproximada de este pez, ¿verdad? Usted lo va a hacer en su cuadernito, va a calcarlo del libro. Bien, veamos entonces que los cuadritos que se colorean completamente, nosotros los hemos coloreado en rojo, ¿ve? En rojo. Y los del borde los hemos coloreado de color rosa. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a calcular esta área. Bien, veamos entonces cuántos cuadritos hay en la parte de adentro coloreados completamente. Entonces veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 cuadritos rojos. Significa que son 26 los cuadritos que tienen su área completa. Ahora veamos los que están incompletos, que son los del borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Son 40 cuadritos sobre la línea del borde. Y estos 40 los vamos a dividir entre 2 porque están incompletos. Entonces 40 entre 2 nos da 20. Nos quedará entonces 26 más 20. Y 26 más 20 nos da como resultado 46. Significa que el área aproximada es de 46 centímetros cuadrados. Muy bien, queridos niños. Esto ha sido todo lo de la clase del día de hoy. Yo espero que realmente hayan hecho los ejercicios en su cuaderno y pues que puedan seguir practicando en su cuaderno de cuadrícula con algunas imágenes que ustedes ya han trabajado anteriormente, calculando el área aproximada de ellas. Nos vemos en la próxima clase y les deseo que tengan un feliz día. Hasta pronto.